Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este día tan especial como es el Día del Trabajador. En el directo de hoy contamos con dos trabajadores natos, dos deportistas de élite. Bienvenidos Gema Domínguez y Edgar Stutze. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, deseamos conoceros un poco más. Comenzamos contigo, Gema. Cuéntanos un poco más de ti. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, disculparme si en algún momento se cortara la conexión, pero vivo un poco alejada de la ciudad y, bueno, puede ser que en algún momento se corte, así que me disculpo de antemano. Bueno, es un placer estar aquí hoy. Me voy a presentar, soy Gema Domínguez, tengo 20 años y soy de Valencia. Soy deportista de élite en la modalidad de baile deportivo y, además, soy estudiante de la Universidad de Valencia en el grado de farmacia. Edgar. Muy buenas tardes a todos. Soy Edgar Stutze y tengo 24 años y soy de Lublin, Polonia. Yo terminé mis estudios en geoinformática en mi país antes de venir a España y también soy instructor con licencia de bailes de salón. Quiero aprovechar para agradecerle a Edgar el esfuerzo de poder hacer esta entrevista en español. Gracias, Edgar. Para continuar, ¿podríais contarnos cómo empezasteis en este deporte, Gema? Sí, pues mira, después de haber probado otros deportes y otros estilos de baile, mi madre, cuando tenía 7 años, me llevaba a los entrenamientos de fútbol de mi hermano, hasta que un día decidió apuntarme a bailar mientras él entrenaba. Así que preguntó, se informó y dio la casualidad que justo enfrente había una academia de baile, en la cual sigo hoy en día, Elite Academia. Probé y la verdad me encantó. Hasta hoy ha sido, es mi estilo de vida y, bueno, la escuela mi segunda casa. Puedo decir que paso más tiempo en la academia que con mi propia familia. Edgar. Yo empecé a bailar cuando tenía 6 años y cuando estudiaba primaria vi a una pareja bailando en el colegio. Y ellos estaban haciendo una exhibición de samba y vals inglés. Y también ellos ofrecían una clase gratuita. Pues la hice y me enamoré con este deporte. Y al principio era solo por diversión, también como otros deportes, por ejemplo, natación, fútbol o karate. Pero después de 1 año decidí dedicarme solo a estudiar y bailar, porque el baile es mi estilo de vida. Nosotros os conocemos, pero ¿podríais hacernos un pequeñito resumen o una pequeña vista atrás y contarnos cuál ha sido vuestra trayectoria deportiva? Pues al empezar a bailar, yo tuve varias parejas de baile con las que tuve que bailar en categorías de edad superiores. Bueno, pues yo en esa época era bastante alta para mi edad y además en esa época no había muchos chicos. Así que mi primera pareja se llamaba Cristian Ferrando y tenía 5 años más que yo. Pero bueno, con él cambié los vestidos de licra por los vestidos de piedras. Y bueno, al poco tiempo alcancé la categoría A al llegar a Junior 2 con Jorge y yo, con quien fuimos subcampeones de España de la modalidad de estándar y de 10 bailes. Bueno, esto nos llevó a representar a España en mi primer mundial, que tuvo lugar en Rusia. Y entonces entendí que el baile era un estilo de vida y que era lo que yo quería. Así que continué trabajando, formándome y cuando llegué a Youth, con Valentina Rocas Mitkus, fui 5 veces campeona de España. 3 en la modalidad de estándar y 2 en 10 bailes. Y bueno, posteriormente y ya en adulto con Valentinas, en nuestro primer año fuimos subcampeones de España de estándar y actualmente con Edgar 2 veces campeones de España de 10 bailes y 1 de estándar. Esto nos ha llevado a representar a España en numerosos mundiales y europeos. Así que algún resultado que podría destacar es las semifinales de campeonatos tanto del mundo como de Europa de la categoría Youth 10 bailes. La posición número 9 en el campeonato del mundo estándar sub-21 que tuvo lugar aquí en España. La final del German Open en la categoría Youth 10 bailes. Y bueno, el haber sido finalista y campeona de numerosas competiciones internacionales. Edgar. Soy finalista en múltiples campeonatos polacos en estándar, latino y 10 bailes, desde la categoría juvenil hasta adulto. Y también soy campeón y subcampeón de Polonia en la categoría juvenil, junior 1 y 2, youth, sub-21 y adulto. También entre los 24 en el mundial y semifinal en los campeonatos europeos,
en la categoría junior, youth y adulto, en estándar latino y también 10 bailes. Y bueno, que lo dijo Gemma antes, ahora estamos campeones de España en estándar y 2 veces en 10 bailes. Gracias. Tal y como ha dicho antes Edgar, eres polaco y nos gustaría saber cómo os conocisteis. ¿Gemma? ¿Se me ha ido la conexión? Gemma, preguntábamos que Edgar es polaco y por ello queríamos saber cómo llegasteis a conoceros. ¿Cómo llegasteis a conoceros, Edgar y tú? Ah, muy bien. Pues ya estoy, ya estoy. Pues nos conocimos gracias a las redes sociales. Yo puse un anuncio en Facebook y bueno, Edgar me escribió y estuvimos hablando de los objetivos que teníamos cada uno y la verdad es que encajamos a la perfección, compartíamos tanto objetivos como pasión por el baile y lo más importante creo que el apoyo fundamental y absoluto de nuestros padres. Bueno, estuvimos hablando, Edgar vino a España, hicimos la prueba, todo salió bien y comenzamos nuestro camino juntos. Edgar vino a España a vivir, donde actualmente residimos, y bueno, decidió representar a nuestra federación, aunque todo eso pues, suponía pues, dejar a su familia, a sus amigos y bueno, toda la vida que tenía en Polonia. Volviendo la vista atrás y poniendo la mirada en la actualidad, ¿quiénes han sido las personas más significativas a lo largo de vuestra trayectoria, Gemma? Podría decir que en mi carrera han habido muchas personas que me han ayudado a ser quien soy, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Voy a comenzar hablando de mis padres. Creo que son un apoyo fundamental, tanto económico como emocional, porque si no fuera por ellos no podría haber llegado donde estoy hoy por hoy. Y bueno, en general creo que en nuestro deporte el apoyo de los padres es algo fundamental. Y bueno, también quería hablar de mi entrenadora, Lorena Costa, que bueno, no solo me ha enseñado a bailar, sino a ser también una buena deportista. Me ha enseñado a saber ganar y también a saber perder. Me ha ayudado a tomar decisiones y bueno, me ha estado apoyando siempre. Agradezco mucho que haya apostado por mí todos estos años y además que siga a día de hoy a mi lado. Así que podría decir que después de tantos años, además de entrenadora, ya es parte de mi familia. Seguro que si tu entrenadora te está escuchando, estará muy orgullosa de vosotros. Seguro que sí. Sí. ¿Edgar? Sí, yo también durante mi carrera tengo muchas personas que me han ayudado a ser quien soy. Y las personas que es más importantes en mi carrera son mis padres y mi familia. Porque gracias a ellos y sus sacrificios puedo estar aquí y obtener los resultados que tengo y que tenemos juntos. Y nuestras dos familias se sacrifican mucho por nosotros. También tenemos el mejor equipo de personas a nuestro alrededor. Una de las más importantes es Lorena, entrenadora a que queremos y realmente creemos. Con vuestra trayectoria y palmarés, además de vuestras familias y vuestra entrenadora, debéis de tener un equipo grande de trabajo. ¿Podríais contarnos con qué tipo de personas y profesionales trabajáis? Por supuesto. Pues bueno, nuestro equipo está bastante ligado a la pregunta anterior. Aparte de mis padres y de mi entrenadora Lorena Costa, que como ya he dicho son fundamentales, pues también contamos con un equipo de profesores, tanto nacionales como internacionales, que nos guían, nos enseñan y nos inspiran cada día. También tenemos un sponsor de ropa, de competición, NM Design, y de zapatos, Solo Dance, que la verdad nos sentimos muy afortunados porque nos sirven de mucha ayuda en nuestra carrera. Personalmente son muchos años juntos, me conocen a la perfección, saben lo que me gusta, lo que me hace sentir cómoda y se portan muy bien con nosotros. Así que es otro claro ejemplo que después de tantos años ya son parte de mi familia. Y bueno, también contamos con muchos profesionales en todos sus ámbitos. A nivel físico, contamos con la ayuda de Cristina Monleón, una increíble profesional, como ya habéis podido comprobar. Sí. Creo que en nuestro deporte no solo la técnica es importante, las condiciones físicas y las deficiencias también son importantes de trabajar. Y bueno, también tenemos una psicóloga deportiva y un nutricionista,
Creo que ambos también son muy importantes para poder rendir al máximo. En todos sus ámbitos. Y a nivel bueno, físico, este equipo que te acabo de comentar, pues todos ellos son fundamentales e imprescindibles para que todo esto pueda llevarse a cabo. Edgar, como deportistas de élite que sois, seguro que a todos nos gustaría saber cómo planificáis vuestra temporada. Pues organizamos la temporada junto al equipo de entrenadores y profesores que tenemos. Intentamos organizar las competiciones en plazos de 3-4 meses, ya que diferentes acontecimientos cambian muchas veces nuestros planes y debemos adaptarnos. Pero intentamos planificar mínimo 2 competiciones internacionales al mes, además de incluir competiciones nacionales. Y también incluimos training camps para preparar competiciones muy importantes como campeonatos del mundo, Europa o campeonatos de España. Y además, a lo largo de la temporada, incluimos numerosos viajes para recibir clases con profesores internacionales y nacionales para continuar con nuestra formación. La verdad que debéis de viajar mucho. Es un gran sacrificio. ¿Y cómo organizáis, por ejemplo, una semana, Gemma? Pues una semana normal, sin contar las que nos encontramos fuera, pues nos adaptamos a horarios de clases de grupo en élite con Lorena, como a clases con Cristina, como las sesiones psicológicas y bueno, las que nosotros mismos impartimos. También personalmente me tengo que adaptar a mis horarios universitarios porque tengo prácticas de laboratorio que son presenciales y además obligatorias, tutorías, seminarios, clases teóricas. Y bueno, gracias a la consideración de deportista de élite, mis profesores me cambian tanto clases como exámenes en caso de que me coincida con alguna competición. Así que estudio de mañanas en la universidad y por las tardes Edgar y yo pues nos hablamos para poder entrenar juntos. Sí. Academia. Edgar. Yo por la mañana tengo gimnasio y luego trabajo un poco desde ordenador con mi padre. Muy bien. Continuamos. Con tantos viajes, clases, seguro que tenéis alguna anécdota para contarnos. ¿Podríais contarnos alguna, Gemma? Seguro que sí. Tengo que decir que nuestras mejores anécdotas siempre creo que han sido de viaje, ¿no, Edgar? Sí, siempre de viaje. Nos ha pasado de todo. Vuelos retrasados, vuelos cancelados, bueno, los madrugones que nos pegamos, hemos dormido en aeropuertos. Y bueno, de las últimas anécdotas que podría contar, está muy relacionada con la situación que estamos viviendo ahora mismo. Nosotros estábamos en Riga, en Letonia, recibiendo clases. El plan era quedarnos una semana allí a recibir las clases. Y bueno, la situación en España, la verdad es que empeoraba día a día. Y comenzó a hablarse de estado de alarma y de cierre de fronteras y bueno, tengo que decir que tanto mi entrenadora como mis padres, mis amigos, todos ellos nos recomendaron que nos volviéramos porque la situación estaba poniendo fea y no sabíamos qué iba a pasar. Así que nosotros, que estamos locos por el baile, no hicimos caso y decidimos quedarnos hasta el último día que teníamos previsto quedarnos. Y bueno, 2 días antes de la vuelta, estábamos entrenando y mi madre me llamó y me dijo que teníamos que volver ya, que la situación se había puesto bastante complicada y que no sabríamos si podríamos volver más tarde. Entonces compramos billetes, fuimos al hotel, hicimos las maletas y después de 3 retrasos aéreos conseguimos volar y finalmente pues regresar a casa. Muy bien. Con esta situación de confinamiento, ¿cómo estáis llevando la cuarentena a nivel deportivo, Gemma? Pues está siendo duro porque echamos de menos las competiciones, echamos de menos entrenar en un suelo que no sea de terraza, la verdad, echamos de menos formarnos, aprender, echamos de menos a nuestros entrenadores, a nuestros amigos, pero bueno, intentamos continuar con nuestra rutina. Yo continúo con mis clases universitarias online, Edgar con su trabajo online y bueno, también incluimos entrenamientos a lo largo del día. Nos hacemos algunos vídeos para enviarlo a nuestros entrenadores y así recibir un feedback, una opinión. Continuamos con las clases grupales online con Lorena
además de los grados de evolución. También las clases con Cristina, las sesiones psicológicas. Y bueno, también continuamos con nuestro nutricionista, que además tengo que decir que es mi hermano y tenemos la suerte de compartir la cuarentena con él y nos tiene bastante, bastante controlados. Bueno, aquí estamos viendo un vídeo muy divertido. Hemos visto cómo Edgar preparaba todo el suelo, pasaba la mopa, como en las competiciones. Y en ese pequeñito espacio que podíais bailar, cada día habéis estado practicando para no perder la costumbre ni la preparación física. Y la estamos viendo cómo os estáis preparando cada día a pesar de todo. Ahí vemos unos básicos. De los grados, estudiando los grados con nuestra entrenadora, Lorena. Uh-huh. Y ahí un poquito de latino. Hasta en la noche estamos entrenando a cualquier hora. Cualquier hora. Desde mañana. No tenemos límite. Y vamos a ver cómo termina este vídeo con un saludo muy divertido. Vamos a continuar ya llegando casi al final. Para ir acabando, ¿podríais decirnos qué os inspira a bailar, Gemma? Pues nos fijamos mucho en bailarines, en ídolos, en leyendas, bueno, y en nuestros propios entrenadores que la verdad es que nos inspiran cada día. Tengo que decir, y me repito, que el baile es nuestro estilo de vida, que es lo que más nos gusta hacer, ¿no, Edgar? Creo que no sabríamos vivir un día de nuestra vida sin bailar. Bailamos, aparte de la competición, creo que bailamos en todos lados. En la cocina, en el pasillo, en sueños, yo creo que hasta sin darnos cuenta también bailamos. Aunque personalmente tengo que decir que tanto el baile como el deporte me han enseñado mucho. Tanto disciplina como superación, motivación, persistencia y buena organización, porque siempre ha supuesto un reto compaginar tanto estudios con el baile, pero bueno, con organización todo se puede. Edgar. Por supuesto, estoy de acuerdo con todo que lo dijo Gemma y nos inspiramos en otras parejas muy importantes como Bill y Bobby Irving, Fabio Selmi, Michele Bonsignori y Monica Baldasseroni o nuestros favoritos Evalda Sodeika y Eva Zukauskaite. Pero además me gustaría añadir que podemos inspirarnos en todo. Muy bien. Por último, vosotros, seguro que sois también la inspiración de otros bailarines. ¿Qué consejo le daríais a alguien que empieza o que lucha por llegar a lo más alto? Edgar. Lo que me gustaría decir sobre las personas que empezaron con nuestra aventura en este deporte es que emociones son realmente el motor de nuestro baile. Y esto es que nos hacen campeones. Gemma. Sin esto es imposible. Perdón. Gemma. Pues, a ver, a mí alguien me dijo una vez, disfruta el proceso. Y creo que solo ahora he entendido lo que se refería. Les diría que disfrutaran el camino, cada paso que den, cada victoria, cada derrota. Porque al final de todo se aprende. Y porque un amigo mío me dijo una vez, después de una competición en la que no obtuvimos pues, el resultado esperado, vino y me preguntó que si yo estaba contenta con lo que había trabajado y lo que había demostrado ese día. Y yo, por supuesto, que le dije, claro. Y entonces él me dijo que eso es lo que contaba, que tenía que centrarme en lo que yo podía controlar, en lo que dependía de mí. Entonces les diría que trabajaran y que se centraran solo en lo que ellos pueden controlar. Al final es lo importante. Antes de finalizar, ¿os gustaría añadir algo más? Pues sí, me gustaría dar las gracias a la Federación por, primero de todo, dejarnos formar parte del equipo nacional y además por darnos la oportunidad de estar aquí hoy y poder contaros nuestra experiencia como bailarines, como competidores, como deportistas de élite. Edgar. Muchas gracias por todos a la Federación Española de Baile Deportivo y todos los que nos estáis viendo. Muchísimas gracias, Gemma Domínguez y Edgar Stutze. Gracias a todos los espectadores por acompañarnos una semana más.
vamos a salir de esta situación, vamos a salir más reforzados, pero por ti mismo y por todos. Quédate en casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.